Quisiera empezar haciendo notar que la ciencia poco a poco ha ido explicando cosas que antes no se podían explicar. Todos los fenómenos naturales, el rayo, el volcán, el sol, que antaño se creía que era un dios, ha sido explicado por las leyes de la física. Fenómenos psicológicos, enfermedades mentales. Ahora sabemos que una epilepsia, que una neurosis, una psicosis, son determinados déficits que están en nuestro cerebro y que se traducen y se producen en enfermedades mentales, que no son males de ojo, que no son posesiones diabólicas. La misma materia orgánica, la materia de la que está hecha nuestro cuerpo, antaño se pensaba que necesitaba un ímpetus vital, es decir, que no era solo química, que había algo más allá de la química. Y sin embargo, Wöhler fue un señor que ya en el 1800 y pico consiguió sintetizar urea, es decir, consiguió demostrar que las sustancias orgánicas sí se pueden sintetizar desde lo inorgánico. Incluso el propio hombre, hoy sabemos que no hemos sido creados mágicamente por un proceso mágico, pues desde el barro, como presuponen algunas culturas alfareras, ni tampoco presuponen que hemos sido creados, pues yo que sé, del maíz, como las culturas que cultivaban maíz, sino que somos fruto de un proceso evolutivo. No obstante, hoy en día, incluso diría hasta hoy en día, hay muchos fenómenos que tienen difícil explicación. Hay mucha gente que ha tenido la sensación de salir de su cuerpo. Mucha, no una ni dos, mucha gente. Hay gente que tiene muy claro, tenemos muy claro, que hay cosas que son fruto de mi libre albedrío, de mi libre voluntad. Yo quiero mover esta mano, entonces pienso primero, voy a mover la mano y la muevo, ¿no? Antes del movimiento hay un proceso, mi voluntad. Hay mucha gente que se ha encontrado con seres místicos. Ha visto a determinados dioses, determinadas fuerzas místicas y las ha visto, las ha sentido esa persona. ¿Qué tiene que decir la neurología ante todo esto? ¿Cómo puede explicar estas cosas? Eso es un poco lo que quiero que comentemos y de lo que va un poco esta tertulia charla. Empezaremos por ir un poco por orden. Hay gente que ha visto dioses, jinns y demás. Bueno, hoy en día sabemos qué causa esto. Hay cuatro causas principales. Por ejemplo, todos sabemos que si vas por el desierto, donde todo el rato hay luz, sol y arena, y no hay estímulos, no hay estímulos más que sol y arena todo el rato, pues si tienes sed es fácil que veas un oasis. Si te has retirado al desierto a meditar en un determinado dios concreto, es fácil que veas a ese dios, o quizás al demonio que va asociado a ese dios, que te tienta con determinadas cosas. No solo en el desierto, pasa pues los marineros que van por el Ártico, que solo ven un cielo plomizo que se funde con el mar, un día y otro día y otro día, y terminan viendo islas o seres fantásticos. Pasa en presos en celdas de aislamiento. Incluso la BBC hizo una especie de gran hermano en el año 2009 en que metió a mucha gente en un refugio antiatómico, a oscuras, y al segundo día ya había tres personas que empezaron a tener alucinaciones. Pues bien, una de las primeras causas es esta que os comento, que no tienes estimulación y tu cerebro genera estimulación externa. Otra segunda causa es la contraria, tienes muchísima estimulación. Todos sabemos el uso de tambores, de bailes frenéticos, de bailes mareantes, por ejemplo los derviches giróvagos, ¿no?, que hacen un baile continuo, relativamente suave, hasta que consiguen unos determinados estados. Y luego hay otros dos elementos. Uno es las enfermedades. La epilepsia del lóbulo temporal, gente que les da determinados ataques epilépticos, se ha asociado con visiones místicas. Es más, hay un señor, Ramachandran, que encuentra que entre un 30 y un 40% de las personas que tienen epilepsia del lóbulo temporal tienen hiperreligiosidad, es decir, son personas muy, muy religiosas. Incluso al revés, estímulos religiosos pueden desencadenar ataques epilépticos. Y el último son las drogas.
cuantísimas drogas han sido utilizadas en rituales religiosos, desde el vino báquico, la ayahuasca, la coca, e incluso determinados textos hablan de que el soma, el maná judío, el loto, que sale en Homero, serían reflejos de este uso de determinadas drogas. Hay, de hecho, dos endobotánicos, McKenna y Watson, que plantean que posiblemente el origen de la religión tenga que ver con las alucinaciones que se producían al ingerir determinados hongos que tenían una sustancia llamada psilocibina, que produce, pues eso, que es una droga que produce alteraciones. ¿De acuerdo? No solo sabemos las causas, podemos explicar las características desde el funcionamiento de nuestro cerebro. Por ejemplo, tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿no? El derecho tiene que ver con la visión espacial, es más holístico. El izquierdo tiene que ver con lo verbal, ¿no? Es más lógico-racional. Sabemos que hay una desconexión entre ambos hemisferios. Si hay una desconexión, lo que vemos, el hemisferio derecho, no le puede decir al izquierdo, mira, he visto esto, para que el otro ponga las palabras y diga, mira, esto se llama así, lo que has visto lo describo de esta forma. Por eso sabemos que estas experiencias muchas veces son inefables, es decir, que no podemos explicarlas con palabras. ¿Por qué? Porque hay una desconexión hemisférica. Todos sabemos también que nuestros sentidos se habitúan. Tú metes la mano en agua fría y al cabo de un rato no notas que está fría, te has habituado. Pues bien, lo mismo pasa en el cerebro. Por eso, las experiencias místicas tienen una duración máxima de hora, hora y media, en algún caso 2 horas, pero no hay testimonios de me he tirado un día entero teniendo una experiencia mística. ¿De acuerdo? Más cosas. No tenemos visión periférica. Recordad, es muy monótono lo que hemos visto. Perdemos esa capacidad de visión periférica. Perdemos la sensación de espacio o de tiempo que está asociada a esas sensaciones. Y por tanto, es muy frecuente que decimos estaba fuera del tiempo, estaba fuera del espacio. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. La amígdala es una cosa así pequeñita, redondita, más o menos, que tenemos en la cabeza y que tiene que ver con las emociones. La amígdala se dispara. La amígdala podemos comprobar que tiene una actividad muy fuerte. Entonces es algo que se nos graba muy fuertemente. Además, la amígdala tiene al lado una cosa así un poquito más alargada, que se llama hipocampo, y que tiene que ver con los recuerdos. Cuando tienes una experiencia muy fuerte, la amígdala reacciona muy fuerte. Y el hipocampo, que sirve para recordar las cosas, hace que se te graben experiencias, incluso experiencias falsas. Hay mucha gente que dice, yo recuerdo perfectamente esto. Y otra persona dice, no, eso te lo conté yo, tú no estabas. Es imposible que lo recuerdes. ¿Por qué lo recuerdo como si fuera algo que realmente me hubiera sucedido? Pues porque la amígdala se me ha disparado, he tenido una emoción tan fuerte, me han hecho vivir la narración que ha hecho esta persona y me creo que es algo que he vivido yo. Se ha guardado tan fuerte que creo que es algo mío. ¿De acuerdo? Y no solo podemos explicar neurológicamente, sino que incluso podemos repetir en laboratorio. Hay un señor, un neurólogo llamado Penfield, que estimuló más de 1.100 pacientes en el lóbulo temporal. ¿Cuál fue el resultado? Que en muchos casos veían a los seres en los que creían. Es decir, el que cree en un Dios único, Cristo, Alá, pues veía a ese Dios. El que cree en un Dios de un panteón politeísta, pues veía a Zeus, veía a Thor, veía a Brahma. El que cree en seres, llamémosle supranaturales, pues podía ver al varón Samedí o podía ver al Kami del agua, según su religión. O el que cree en otras entidades que trascienden lo personal, por ejemplo, un budista podía sentir el gran vacío, ¿de acuerdo? Y obviamente lo sienten como algo indudable, pero obviamente no pueden ser todas las experiencias verdaderas. Más aún, la mayoría de la gente que ha descrito he visto a Cristo suele describirle como suele aparecer en los cuadros renacentistas. Por ejemplo, la piel bastante blanquita, muy guapillo, no se parece en nada a lo que debía de ser un judío del siglo I.
con una piel mucho más oscura, unos labios más gruesos, ¿no? Es decir, que cada uno proyecta lo que cree. Si podemos explicar las características, podemos predecir, podemos ver que están asociadas a una determinada acción neurológica, es de suponer que efectivamente la neurología explica de una forma bastante completa por qué tenemos esas visiones místicas. ¿Qué serían? Y voy a utilizar la palabra alucinaciones producidas por nuestro cerebro. Igual que en el desierto vemos un oasis que no está, también en el desierto vemos un determinado Dios que no está ahí. Y un comentario. Utilizo la palabra alucinaciones para hablar no del sentimiento, sino de la interpretación. Por ejemplo, una persona que haga yoga con el control de la respiración, con los ejercicios posturales, puede tener determinados estados emocionales, que además son muy positivos y muy enriquecedores. Y eso no es una alucinación, eso es un estado emocional. Y repito, muy positivo. Sería una pena que nos perdiéramos eso. Otra cosa es la interpretación. Yo lo que me ha pasado es que se me ha aparecido la Virgen María. O a mí lo que me ha pasado es que he estado en conexión con el gran vacío. Esa interpretación es la que parece que no tiene ningún correlato real. Eso en cuanto a lo que decimos, la presencia de determinados seres. Pero hablaba también del libre albedrío. Mi mano se mueve. ¿Y se mueve por qué? Porque yo quiero. Hay una causación voluntaria y mental. Pues bien, Libet, en el año 83, hizo un experimento y descubrió que efectivamente la mano se mueve cuando yo quiero moverla. Pero antes de eso, ya hay un potencial operador en la corteza motora del cerebro. 350 milisegundos antes de que yo sea consciente de que quiero mover la mano, mi cerebro ya es consciente. Mi cerebro antecede a la conciencia y todo indica que causa la conciencia, que ese potencial es el que causa la conciencia. Incluso Hayes, no estudiando justo la corteza motora, sino, digamos, la corteza prefrontal, hasta 10 segundos antes mi cerebro sabe que quiero mover la mano. Antes de que yo sea consciente de que quiero mover la mano, 10 segundos antes ya es capaz de detectar eso. Más aún, esa sensación de libre albedrío puede ser falsa. Por ejemplo, hay unos señores que estimulan la corteza motora, derecha o izquierda. Y yo muevo, porque si me estimulan, me dan un chispazo eléctrico en la corteza motora, yo muevo una mano o muevo la otra mano. Si me preguntan, ¿por qué has movido la mano? Pues porque yo he querido. Es más, si me dan el chispazo en la parte izquierda del cerebro controla nuestra parte derecha. La parte derecha controla nuestra parte izquierda. Entonces me dan el chispazo en la derecha y yo muevo la mano izquierda. Y me preguntan, oye, ¿por qué has movido esa mano? Porque yo he querido. Pero tú no eres diestro, ¿no es mejor mover la mano derecha? Sí, pero también muevo la izquierda. ¿Ve? También la muevo. Tengo la sensación de que la mano se ha movido por mi voluntad. Y sin embargo no ha sido mi voluntad. Aunque yo lo sienta como libre albedrío, es algo completamente determinado por ese chispazo eléctrico que me ha dado el investigador. Y también lo contrario. Hay un experimento clásico del año 63, ¿no?, en el que había un proyector de diapositivas. En el año 63 había una cosa llamada diapositivas, no sé si os acordáis. Y te decían, cuando quieras pasarlo, pulsa un botón. En realidad la diapositiva no estaba conectada al botón, estaba conectada a unos cables que salían de mi cerebro, a unos electrodos que me habían colocado. Y resulta que yo notaba que pasaba la diapositiva antes de que yo quisiera pasar la diapositiva. Y yo tenía la sensación, es algo que ha generado mi cerebro. Los cables estaban conectados a mi cerebro, pero yo tenía la sensación de que eso no tenía nada que ver conmigo. ¿De acuerdo? Incluso son muy curiosos los casos de cerebro dividido. En realidad tenemos dos cerebros, dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y solo una conexión, el cuerpo calloso, una conexión pequeñita, unos cables que conectan uno con otro. Y en algunos casos, sobre todo cuando han tenido que operar por determinados problemas, pueden estar separados. Y cada cerebro puede pensar una cosa distinta.
Por ejemplo, ponemos unas gafas que te tapan un ojo u otro ojo, de forma que preguntamos a un hemisferio o a otro hemisferio. Y le preguntas a un hemisferio, ¿qué quieres ser ahora que has terminado la carrera? Le preguntas al izquierdo, que es más racional, más sensato, más pensando en el futuro. Dice, hombre, pues a ver si me meto en esta editorial de dibujante y me saco unas perras y tengo un trabajo estable. Preguntan al cerebro derecho, al hemisferio derecho, que es más holístico, más intuitivo, está en el ahora y le preocupa poco el futuro, y le dice, ¿qué quieres ser? Dice, yo, piloto de carreras. ¿No? Y ojo, los dos son muy importantes, lo intuitivo y lo racional, ¿no? Pero pasa eso. Incluso, no sé si habéis visto la película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, en que uno de los protagonistas, que recuerda mucho a Hopkins, hasta va en silla de ruedas y es un científico así, de pronto la mano derecha le hace un saludo nazi y con la otra mano se la tiene que sujetar. Eso se llama síndrome de la mano extraña y eso pasa. Incluso a veces pasa que una mano quiere cerrar la puerta para que no salgas y otra quiere abrir la puerta y se pelean las dos manos, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, si os fijáis, existe sensación de libre albedrío en cosas perfectamente determinadas. Existe sensación de ajeno a mi cerebro en cosas causadas por mi cerebro. Y existe también una sensación, un potencial, un movimiento en mi cerebro anterior incluso a la conciencia. Todo parece indicar que efectivamente esa conciencia de libre albedrío, esa voluntad, es un subproducto de esta actividad neural, de esta actividad del cerebro. También hablaba de que hay gente que dice, yo he notado que he salido del cuerpo. Bueno, pues también la neurología ha conseguido reproducirla. Blanke, estimulando el giro angular, una zona del cerebro, ha conseguido que varios pacientes sientan esa sensación de estar fuera del cuerpo. Brad White muestra cómo determinadas confusiones en la visión del espacio y del tiempo también generan esa sensación de estar fuera del cuerpo. Hay muchos experimentos, os describo, por ejemplo, uno que se ha hecho. Te tapan los ojos y no ves, no tienes referencias espaciales. Y vas con los ojos cerrados tocando. Pero mientras tú vas tocando, hay una mano robótica que va reproduciendo detrás de ti el mismo movimiento. Si tú mueves y tocas arriba a la derecha, esta toca arriba a la derecha en tu espalda. Si tocas abajo, esta mano robótica te toca en la espalda abajo, ¿no? Nuestro cerebro se hace un lío. Estoy moviendo la mano y al mover así me toco la espalda, es lo que piensa el cerebro. ¿Cómo lo interpreta? Pues el cerebro, que intenta buscar la racionalidad, incluso cuando no la hay, lo que le parece más sensato es pensar, pues es que estoy fuera del cuerpo y me estoy tocando en la espalda. Es decir, la sensación de fuera del cuerpo también puede ser producida artificialmente y puede ser producida por estimulación o por confusión espacio-temporal. Quizás, y es lo que da nombre a nuestra entrevista, el aspecto más complejo y más difícil también de explicar es las experiencias cercanas a la muerte. Gente que le ha dado un infarto y que luego pues, recuerda haber salido fuera del cuerpo, haber visto una luz blanca al final de un túnel, haber visto una serie de cosas. Es difícil de explicar porque es difícil de investigar. Cuando alguien le da un infarto se puede morir. No puede decir, espera un momento, voy a estimular esta parte del cerebro a ver qué pasa. No. Vamos a reanimarle. También porque se pensaba que, claro, en todo lo anterior son cosas que hace el cerebro. Son estímulos que genera el cerebro, que se inventa, que analiza, y para eso tiene que funcionar el cerebro. Pero si alguien se está muriendo, si no le llega sangre y con él oxígeno y glucosa, pues parece que ese cerebro poco puede hacer, ¿no? Se pensaba que no llegaba nada de sangre. Sin embargo, se ha descubierto que sí que llega algo de sangre, no tanta como debería llegar, pero se calcula diversos experimentos, tanto con humanos como en Bonn, hicieron también con gatos, pues un tercio de la sangre que tendría que llegar, pero algo llega. Incluso Sam Parnia, que es uno de los señores, uno de los más sólidos defensores de la teoría de que existe un alma que puede dejar el cuerpo, pero que es también un gran médico resucitador, con sus modernas técnicas de resucitación o reanimación, cuando alguien le ha dado un infarto, pues le reanima, habla de que un 40 o un 50% de la sangre que llegaba usualmente está llegando. ¿De acuerdo? Entonces sí que llega cierta sangre al cerebro,
sí que hay una cierta capacidad de la neurona de resistir un cierto tiempo, de acuerdo, que se ha comprobado. Y bueno, pues se ha visto y se ha comprobado muchos de estos fenómenos y se han podido explicar desde la neurología. Por ejemplo, el locus ceruleo, una cosita que tenemos en el cerebro, da igual dónde y cómo, genera un neurotransmisor, noradrenalina. Cuando el cerebro se está quedando sin oxígeno, cuando nos estábamos apagando, cuando estoy a punto de morir, diré, voy a gastar toda la energía que tenga en reactivar ese cerebro. Voy a generar mucha noradrenalina. Y si generas mucha noradrenalina, ¿cómo lo interpreta tu cerebro? Como algo muy brillante, como una luz blanca. Al final del túnel, bueno, como una luz blanca. Otro experimento que se ha hecho también. Lambert pone en una especie de, en una centrifugadora, una especie de tío vivo, pero que va muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Como va tan rápido, no llega suficiente oxígeno al cerebro. Si va muy, muy rápido, llegas a desmayarte. Pero si lo equilibras, si le pones a determinada velocidad rápida para que no llegue mucho oxígeno, pero no tanta para que te desmayes, ha visto que la visión periférica desaparece. Y entonces se nos produce una visión o una sensación de efecto túnel. En un determinado punto hay luz y en los alrededores, en la periferia, hay oscuridad. Y aquí parece que esa falta de oxígeno explicaría claramente por qué se produce esa sensación de efecto túnel. Más aún, se han hecho experimentos, por ejemplo, Lampet utiliza desmayos controlados. No gente que está mal, sino gente que se ha desmayado o que le ha desmayado y luego le ha vuelto a volver a ser consciente. Y ha encontrado que efectivamente se producen la mayoría de los fenómenos que hablamos. Hay un 47% de visión de seres sobrenaturales. Hay un 60% de alucinaciones visuales descritas por las personas que han sido desmayadas. Un 17% de luz brillante o un 8% de personas que han tenido ese efecto túnel. En 1990, Rutan, utilizando estímulos magnéticos en el cerebro, consigue reproducir también muchas de esas sensaciones que están asociadas a los estados en que estás a punto de morirte, a las sensaciones que tiene el cerebro cuando estás a punto de morirte. Como vemos, la neurología explica de forma bastante clara y contundente todos estos fenómenos, con pruebas, con datos, con investigaciones, con muchas personas. ¡Ahí va! Con muchas personas que han podido estimular, reproducir eléctricamente incluso o químicamente estos fenómenos. Por supuesto, también hay críticas. El 90%, la mayoría de los neurólogos estarían de acuerdo en que todo lo que produce el cerebro, todas las emociones, sensaciones, recuerdos, son procesos neuronales. Pero ha habido críticas. La mayoría de las críticas muchas veces se limitan a la casuística, a decir, ¿y tú cómo explicas esto? ¿No? Efectivamente, una teoría general tiene que explicar los casos particulares, porque si no, pues falla. Pero también es cierto que los casos particulares son infinitos, complejos, variados. Por ejemplo, una persona que pasa al lado de antenas de radio y es capaz de oír lo que dicen las radios. Increíble, ¿no? Además, es hace mucho tiempo, no tenía un microchip introducido en el cerebro, era cuando los cascos eran así de gordos y se veían bien. Increíble, ¿no? Tenemos que tirar por tierra toda la teoría de que el oído tiene una membrana que vibra el tímpano, que luego se transmite por la cadena de huesecillos, que luego el cerebro lo procesa de determinadas formas. Tenemos que tirar por tierra toda esa teoría, porque fijaros, este caso parece tirar por tierra la teoría. Bueno, en este caso concreto, por ejemplo, se descubrió, después de un cierto esfuerzo, que era un minero que se le había metido un poco de hierro en el oído, se había oxidado y se había creado un transistor que no es una radio que tiene un dial, es una cosita muy pequeñita y es muy fácil, con un primario, un secundario, con muy poquitas cosas, es fácil que se genere un transistor.
Y ese transistor, cuando tenía un impacto muy fuerte, pasaba al lado de una antena de radio, pues efectivamente producía una determinada sensación. Y cuando se lo quitaron, comprobaron que efectivamente era un transistor, dejó de tener esos poderes paranormales. Bien, hemos explicado un caso. Hemos perdido el tiempo porque en vez de estudiar y hacer un estudio serio que podamos publicar en una revista seria que abarque más casos, hemos dedicado nuestro tiempo a un caso particular. Y tampoco hemos logrado nada porque la persona que nos ha dicho a que no explicas esto, a continuación nos dirá, ¿y esto otro? ¿Cómo lo explicas? Y de hecho la mayoría de los críticos lo que hacen es poner una secuencia de casos bastante complicados. Además, jugar a la contra. ¿Cómo explicas esto? Pero yo no explico nada. Simplemente digo, tú no lo puedes explicar, ¿y tú? Un ejemplo concreto. Un caso en que una persona se había reencarnado, se afirmaba, y recordaba a su anterior familia, incluso recordó dónde había escondido un dinerito, que su familia no lo encontró. ¿Cómo explicas esto? Pero ellos no explican. ¿Cómo es que esa persona recordaba dónde estaba escondido el dinero, pero no recordaba el idioma y lo tuvo que volver a aprender? No hemos quedado que no se le habían borrado los recuerdos. Recordaba que eso eran 1000 rupias, pero no recordaba los números, los tuvo que volver a aprender. ¿No? ¿Cómo explicas esto? Era una buena cocinera y sin embargo nunca volvió a cocinar tan bien, incluso después de cocinar mucho tiempo no recordaba las recetas, no volvía a cocinar. No explica nada, simplemente juegan un poco a la contra. No obstante, quisiera mencionar muy de pasada tres realmente críticas importantes. Bueno, una primera más de carácter histórico. En el año 80 en Science, una revista muy prestigiosa, se publicó un provocador artículo que decía ¿es necesario el cerebro? Se supone para pensar. El artículo hablaba de una persona que había padecido hidrocefalia. La hidrocefalia presiona contra los órganos cerebrales y puede causar lesiones y lesiones muy importantes a veces, ¿no? El autor sostenía que había encontrado una persona con un cerebro víctima de la hidrocefalia, un cerebro muy pequeñito. Si el cerebro normal es de 1,5 kilos, este sería como de 150 a 300 gramos. Y sin embargo, era una persona brillante. Su conclusión, el cerebro no hace falta. Lamentablemente, no se pudo comprobar, ni con las modernas técnicas de escaneo cerebral, en lo que va de siglo, incluso desde los años 90, hemos avanzado muchísimo. Yo suelo decir, si tenéis un libro de neurología del siglo pasado, tiradle. Yo no he tirado los míos, pero bueno, se ha avanzado muchísimo gracias a que tenemos una serie de técnicas muy modernas. Bueno, no se pudo comprobar ni con técnicas modernas, ni con autopsias, ni en otros casos. Lejos de eso, lo que parece que se comprobó es que la hidrocefalia había presionado sobre el cerebro. El cerebro efectivamente se había deformado un poco, pero se había deformado sin romperse. Lejos de ser un cerebro pequeño, era hasta un cerebro un poco más grande que la media. Luego, efectivamente, hace falta un cerebro y un cerebro más o menos grande. No quiere decir que el que tenga más cabeza es más listo, ¿no? Quizás el estudio que se propuso más en serio es el AWARE, A-W-A-R-E. Este estudio de la Iglesia Presbiteriana o financiado por la Iglesia Presbiteriana se propuso comprobar si efectivamente había gente que salía de su cuerpo, que flotaba por encima del cuerpo y que veía su cuerpo y veía lo que pasaba en la habitación. ¿Qué hicieron? Repito, muy fuertemente financiado, en varios hospitales. ¿Y qué es lo que hacían? Ponían en unos estantes altos, a 2 metros de altura, para que no se pudieran ver fácilmente desde una camilla, unas fotos. Si la persona efectivamente sale de su cuerpo y ve las fotos, quiere decir que efectivamente, os tenéis que tragar todos los materialistas y ateos, efectivamente hay un alma. ¿Cuántos casos positivos creéis que hubo? Preca, pregunto. Le doy un caramelito al que acierte. Cero. Cero. Efectivamente, no hubo un solo caso positivo. No hubo un solo positivo en que alguien realmente dijera, he salido de mi cuerpo y he visto lo que pasaba. Pese a ello, recogieron una serie de casuísticas y no dijeron, hemos salido mal el experimento, sino que estaban muy contentos porque, a ver cómo explicáis esto. Y quizás
El único que realmente, o de las pocas explicaciones serias, es la de Penrose Hameroff. Penrose es un matemático y físico, a lo mejor a alguno le suena. La base de su crítica es una crítica matemática. La base de su crítica es, los ordenadores hay cosas que no pueden hacer y los humanos sí. Luego la mente humana es algo más que mecánica, es algo más que conexión entre neuronas, ¿no? ¿Qué es? No nos da tiempo. Es muy bonito, a mí me encanta, espero sacar dentro de poco una publicación que tenga que ver con esto, con la base matemática y que desarrollemos. Pero para entender cuál es el problema que detecta Penrose, y antes de él al que le suene Gödel, con su famoso teorema de Gödel. ¿Qué es lo que puede hacer una persona que no puede hacer un ordenador? Pues plantea, imaginemos un ordenador que contesta y que escribe todas las frases que son verdaderas, todas las escribe, ¿vale? ¿Escribiría la frase, esta frase no se puede imprimir? ¿La podría imprimir? Si la imprime, está imprimiendo una frase que dicen que no se puede imprimir. Ha imprimido una frase falsa. Pero si no la imprime, esta frase no se puede imprimir, efectivamente no se puede imprimir, entonces la frase es verdadera, hay una verdad que el ordenador no ha podido escribir. Y sin embargo nosotros que somos muy listos, pues sí, sí podemos escribirla, ¿no? Ya, pero imaginemos ahora la persona que tiene que decir todas las frases que son verdaderas. ¿Una persona podría decir esta frase no se puede decir si solo dice frases verdaderas? No, a la persona le pasa lo mismo que al ordenador. Si la dice, ha dicho una frase falsa, y si no la dice, hay una frase verdadera que no has dicho. Mientras que nuestro ordenador no tiene ningún problema, la escribe. Escribe, esta frase no se puede decir. Hay cosas que la mente humana no puede hacer y el ordenador sí puede hacer. En el fondo, es el viejo problema de la paradoja del mentiroso, paradoja de Epiménides. La frase, esta frase es falsa, no puedo decir que es verdadera, porque eso sería que es falsa, y no puedo decir que es falsa, porque entonces eso la haría verdadera. Su matemática es pues errónea, pero aquí estamos hablando sobre todo de la parte neural, la parte que tiene que ver. ¿Qué es la parte neurológica de esta propuesta? Pues Hameroff, sobre todo, plantea, existen en los esqueletos de las células unos microtúbulos de tubulina, una sustancia llamada tubulina. Esa tubulina sería la que tendría unos determinados efectos cuánticos. Sabéis que la mecánica cuántica no es predecible, ¿no? No es tan mecánica como era la mecánica de Newton, sino que depende del azar. Bueno, pues ahí habría unos determinados efectos cuánticos que luego se traducirían en que la célula nerviosa tuviera unas determinadas sinapsis que están producidas por estos efectos cuánticos. Bien, en realidad la célula nerviosa, si recordáis, tiene un cuerpo y luego tiene un rabito muy largo llamado axón. Este rabito tiene unas válvulas, canales iónicos, que cuando llega el chispazo eléctrico se abren, pasan iones, se ionizan más y entonces se va transmitiendo esa polarización eléctrica, se dispara la neurona. Lo que pasa es que a veces los canales funcionan así, pero a veces se abren ellos solos, por azar o por... No sabemos muy bien por qué, pero a veces se abren sin que tengan que abrirse, ¿de acuerdo? La neurona está preparada para afrontar esto, para evitar que esas aperturas aleatorias den lugar a una emoción, un sentimiento o un pensamiento complejo. Es decir, la neurona es capaz de neutralizar estas aperturas en que pasan un montón de iones. Si es capaz de neutralizar esto, que es un efecto eléctrico muy fuerte, un posible efecto mínimo, cuántico, tan mínimo que ni siquiera se ha comprobado que sea real, ¿no? Ese pequeñito efecto, por supuesto, se lo come, lo hace desaparecer. Y de hecho, cuando usamos un medicamento que ataca a la tubulina, no se observa que las sinapsis tengan variaciones. Luego, tampoco Penrose y Hameroff parece ofertarnos una explicación alternativa. ¿Qué nos queda? Nos queda, pues, la explicación tradicional. La explicación de la medicina, la explicación de la neurología. Hoy podemos explicar el cerebro bastante bien, no lo sabemos todo, por supuesto. Hay muchísimas cosas que no sabemos. Empezamos a saber ahora gracias a las nuevas técnicas.
Pero sabemos, por ejemplo, que si tienes una lesión en un área que se llama área de Broca, no encuentras la palabra. Esta cosa que hablas y que transmite la voz, y no me sale la palabra micrófono, si tengo una lesión en ese área. Si tengo la de Wernicke, sí, me sale la palabra micrófono, pero no comprendo, no sé qué es un micrófono. Hablo del micrófono, vuela, amarillo, es decir, algo sin sentido. ¿Pensamos que cuando se ha destruido el cerebro, se ha destruido completamente el área de Broca, el de Wernicke y todos los demás, vamos a recuperar ese habla? Es bastante extraño, ¿no? Más aún, podemos explicar, predecir e incluso manipular el cerebro. Hoy en día podemos ponerte unos electrodos con electrocorticografía, que por ejemplo es que te abren la cabeza y te meten los electrodos directamente. Podemos saber qué palabra estás pensando o qué número estás pensando. Podemos enseñar a manejar algo con la mente. Hay una empresa que sacó un jueguecito, que no me lo ha querido bajar mi hijo de internet, y que en vez de mover las cosas con el joystick, lo mueves con la cabeza, con el cerebro, enviando información. ¿De acuerdo? Podemos incluso, estimulando, generar con estímulos eléctricos, borrar recuerdos, generar recuerdos, reinsertar recuerdos que se han borrado e incluso insertar recuerdos falsos. Tenemos capacidad predictiva, tenemos capacidad explicativa, tenemos capacidad manipulativa. Conocemos mucho del funcionamiento cerebral, incluso conocemos de estos efectos y estos fenómenos alucinatorios que he descrito antes. Entonces, si alguien nos preguntara, ¿dónde va la digestión cuando no hay estómago? Seguramente diríamos, hombre, la digestión la crea el estómago. No va a ningún lado, no hay digestión. ¿Dónde va el cálculo y la capacidad de cómputo de un ordenador cuando quitas todas las piezas del ordenador? Pues, hombre, el cómputo es una actividad del ordenador. No hay cómputo si quitas las piezas del ordenador. Pues, ¿dónde van nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros recuerdos, si quitas el cerebro, cuando destruyes el cerebro tras la muerte? Pues la misma respuesta tendríamos que dar. No van a ningún sitio, no hay mentes o almas descarnadas, sino que el sentimiento, la emoción o el recuerdo o el razonamiento son frutos y son subproductos de ese cerebro. Pues muchas gracias. Yo creo que tu exposición tiene todos los ingredientes para que sea muy polémica. Venga. Es muy cientifista. Venga. Y aquí hay de todos los colores. Eso está bien. Bueno, pues, no sé si... Primero agradecerte tu generosidad de compartir con nosotros tu opinión. Yo he venido aquí me he sentido atraído por el título de la charla, ¿dónde van los muertos? Y la verdad es que todavía no sé, bueno, intuyo, ¿no? Deduzco que según el sistema de creencias al cual tú te adhieres, los muertos no van a ninguna parte. Porque la conciencia, tal y como yo deduzco de lo que tú has expuesto, es el producto de la actividad del cerebro. Por lo tanto, venimos de la nada y vamos a la nada. Los muertos no existen, según tu sistema de creencias. Algo así, sistema de creencias. Vale. Que respeto, pero que ya te digo que no comparto en absoluto, ¿no? Porque, claro, tú nos has planteado una visión del ser humano donde somos robots biológicos. Yo te pregunto, de corazón a corazón, ¿tú te sientes un robot biológico? ¿Tú crees que tu conciencia, tu sensibilidad, tu capacidad de amar, de conocer, de sentir, de crear, de vivir experiencias que trascienden la visión reduccionista del universo, tú crees que todo eso es el producto de una actividad neuronal maravillosa y complejísimamente sofisticada? ¿Tú crees realmente? Más allá de tu sistema de creencias científicas, yo no lo creo. Yo soy una persona que tengo una razonablemente buena formación científica. No soy ajeno al mundo de la ciencia para nada, en absoluto. Me interesa, me sigue interesando, la sigo estudiando. Pero desde muy joven, casi desde que tengo uso de razón, me ha interesado el misterio. Y para mí el misterio, lejos de ser un universo antagonista e incompatible con la razón científica, es un universo complementario
necesario, sin el cual la cosmovisión inevitablemente está coja, carente de algo que necesita. Es como una enfermedad carencial de la conciencia. Entonces, resumiendo la pregunta, yo te pregunto directamente, de corazón a corazón, ¿tú te sientes un robot biológico? Obviamente no daría esta charla, obviamente no tendría estas creencias si yo realmente pensara que hay algo en los sentimientos, en las emociones, en los razonamientos o en la memoria distinto de lo neural. Es más, yo siempre digo pruebas, pruebas y más pruebas. No es que sea meramente mi opinión. Si me apuras, a mí me gustaría pensar que yo cuando me muera voy a ir a un sitio y voy a ser feliz por toda la eternidad, como por ejemplo proponen muchas religiones, ¿no? Pero las pruebas y más pruebas, lo que conozco de cómo funciona el cerebro, parece llevarme a eso. Nadie tiene duda de que la digestión es algo que se produce en el estómago, y cuando no hay estómago no hay digestión. Bueno, pues hoy en día, y repito, sobre todo en los últimos 2 decenios, hemos avanzado mucho sobre conocer cómo se produce la emoción, el sentimiento, la conciencia, el razonamiento, la memoria. Podemos producir memoria, podemos producir alucinaciones, podemos ver un oasis en el desierto, sabemos por qué se produce, sabemos qué órganos cerebrales están implicados, sabemos las causas, podemos reproducirlo en un laboratorio. Y todo eso me lleva, de verdad, de corazón, ¿no?, a pensar que sí, que efectivamente el cerebro es el que produce el razonamiento, el what-where, que alguien ha llamado, es decir, el hardware neuronal, en vez de con silicio, como en el ordenador, con carbono, es esencialmente el que produce todos esos fenómenos. Entonces, ¿asumes que eres un robot biológico? Asumo que soy, si lo quieres llamar así, robot biológico, sí, no tengo inconveniente. Se corresponde llamarlo. No tengo inconveniente. Es una lógica semántica. Sí, sí, ¿no? Podríamos discutir el término semánticamente, pero sí, vale, asumo el término. Somos robots biológicos, sí. Un matiz, eso no quiere decir que no tengamos responsabilidad, como por ejemplo alguno piensa. A ver, si tenemos un camión y se le rompen los frenos, no le culpamos, pero sí actuamos ante él. Queremos evitar que alguien se monte y entonces ponemos un cartelito. No coger este camión que le fallan los frenos, ¿no? Cogemos y guardamos las llaves aparte para que no las vaya a coger nadie equivocada. Intentamos arreglar el camión, ¿no? Decimos, este camión no es bueno porque ya se le fallan los frenos, pero este otro de al lado sí es bueno, sí funciona muy bien, tiene más potencia o gasta menos o tiene una serie de virtudes, ¿de acuerdo? Eso mismo pasa con las personas, ¿no? Hay personas que, no me gusta utilizar el término buenos o malos, pero efectivamente sí son responsables de haber sido asesinos, y puede ser un robot biológico, pero es un robot biológico malo. Y hay otra gente que por muchas razones hace cosas muy buenas, da cariño, da emoción. Y es más, yo lo que sí que me gusta mucho es separar la emoción de la razón. La razón analiza, no puedes analizar desde yo quiero que esto sea verdad. Si Santa Claus no existe, nadie me va a traer juguetes, eso es malísimo. Entonces Santa Claus existe, eso es un mal razonamiento. Y a veces lo que quiero es sentir, no quiero analizar. Yo quiero ver una música, a lo mejor puedo analizar por qué me gusta, pero quiero disfrutarla. Yo me enamoro y a lo mejor puedo analizar y puedo decir qué partes del cerebro y qué órganos interactúan, pero yo quiero disfrutarlo. O yo hago yoga, o yo hago meditación y alcanzo unos estados emocionales que, como decía en la charla, son muy, muy positivos. Yo no quiero renunciar a eso. No estoy renunciando a la emoción. No estoy renunciando a decir, todo es igual porque como somos robots biológicos, da igual ser bueno que malo, ser un asesino o ser una persona que luchas por los demás. Mientras no demos ese salto, sí, no tengo inconveniente en asumir que hasta hoy los datos de la medicina, de la neurología, nos llevan a pensar que, en tu terminología, somos robots biológicos. Bueno, voy a dar la palabra Pilar. Gracias. Buenas. Muy interesante la conversación. Gracias. Yo he reflexionado todo el tiempo una cosa. Que he visto como una correlación entre los estados de conciencia y el estado neurológico.
sea, siempre hay un estado de las neuronas y al mismo tiempo un estado psíquico, incluso cuando dormimos. Y entonces yo lo que me pregunto es si realmente el fenómeno es al mismo tiempo psíquico y físico, en contra de lo que parece que usted dice, que el fenómeno físico neuronal es el que provoca el psíquico, el estado de conciencia. Entonces yo pregunto, y más bien creo, ¿o es una influencia mutua, o sea, es correlativo el estado de la conciencia, sea cual sea, una visión, una alucinación, está dormido, está anestesiado, o sea, una confluencia de lo físico y de lo psíquico, y parece ser que su exposición es que más bien lo neurológico provoca el estado psíquico, o sea, el estado de conciencia? Entonces yo me pregunto que no puede ser que estén los dos, que vayan en paralelismo, que confluyan. O incluso, lo mismo que lo físico puede influir en lo psicológico, también lo psicológico puede influir en lo físico. O sea que es un fenómeno como para mí, que confluye en ambos. Sí, bueno, interesante la reflexión. Y me lleva a dos elementos. Uno, efectivamente, no hay proceso físico, psíquico, sino hay un proceso físico. Eso es así. Si hay una determinada actividad física, biológica, un deterioro, un determinado exceso de neurotransmisor, se producen determinados hechos psicológicos. Efectivamente. O, por ejemplo, como he comentado, la conciencia, que es algo muy, muy pequeñito. Nosotros tenemos 11 millones de bits procesados por segundo en nuestro cerebro. 11 millones de bits. De esos, la conciencia, como mucho, son 100 de 11 millones. ¿De acuerdo? Entonces, sí, hay una actividad siempre anterior a la conciencia en el cerebro, que precede y que parece que causa, o todo nos indica pensar que causa. No es posible lo psicológico sin lo fisiológico. No es posible pensar sin cerebro. No es posible sentir sin un hipocampo. Perdón, recordar sin un hipocampo. ¿De acuerdo? No es posible hacer determinadas cosas sin un determinado elemento, un wetware, un hardware biológico. Entonces sí parece que es un subproducto. Lo cual no quiere decir que efectivamente lo psíquico interviene en lo biológico. No quiere decir que la psicología haya que tirarla a la basura, en absoluto. Que determinados fenómenos o procesos psicológicos, aunque tengan un correlato neuronal, aunque sean causados por lo neuronal, ahí están. Yo suelo hablar de los químicos y la física. Los químicos presuponen que todo lo que es la química está en fuerzas físicas, que cualquier cosa que da una explicación química podría traducirse a partículas físicas que se mueven con unas determinadas de las interacciones con las cuatro fuerzas básicas de la física, y que no hay nada más, pero no les preocupa, no les preocupa lo más mínimo, ellos hacen química. Es cierto que cuando un químico dice el benceno, que es una especie de aro de carbono que tiene una especie de enlace un poco especial, ¿no? Podríamos definirlo de otra forma, el benceno, a través de fuerzas físicas, pero solo decir benceno nos tiraríamos un montón. Igualmente lo psíquico, lo psicológico, tiene mucho peso. Que luego hay un correlato neuronal, que cuando estás haciendo una determinada terapia psicológica, eso tiene que ver con tu cerebro, eso parece. Eso intuyes desde la neurología. Eso no quiere decir que la psicología haya que tirarla a la basura, que las terapias psicológicas no funcionen. Y a veces, incluso mejor que las terapias químicas. A veces es mejor dar una terapia psicológica que una pastilla que altere el neurotransmisor X. ¿De acuerdo? Entonces, sí parece que hay unos antecedentes, que hay una dependencia, que no se puede producir lo psíquico si no hay un determinado
elemento biológico que esté detrás, y eso nos hace pensar que lo psíquico es, llamémosle, un subproducto de lo biológico, pero eso no quiere decir que no podamos intervenir desde lo psicológico. ¿De acuerdo? Aunque lo psicológico luego después revierta en una determinada actuación neuronal, sí, es muy útil, muy positivo y muy enriquecedor la intervención desde lo psicológico. Hay una persona que está disfrutando. Sí. Venga. Enrique. Quería comentarte algo sobre el experimento de Lippe, pero antes quiero hacer una pregunta sobre él, pero antes le voy a responder rápidamente a la persona que ha dicho que si eres un robot biológico. La matización exacta es un humano biológico. Y su psiquismo y su conciencia y todo lo demás que se asocia al concepto mente es una emergencia de todo ese trabajo neuronal. Los ejemplos que ha puesto, muchísimo más que seguramente que podría poner, yo también podría poner muchos más, te dan pie para que cualquier cosa que tú pienses, digas, hagas, actúes, seas la profesión que tengas o lo que sea, lo tienes porque tienes un grupo de neuronas que se están encargando de eso. Incluso están relacionando con todo el cerebro en sí. La forma de comprender hoy día el cerebro, y me parece muy bien estas divulgaciones que estás haciendo, para que la gente se entere de una vez que hace solamente un siglo que sabemos esto de las neuronas gracias a Cajal, de modo que todavía no ha llegado a las capas cuál es la realidad, porque como muy bien ha dicho, es muy complejo estudiar. Pero se basa en tres principios muy sencillos, neurona por neurona, y son muchísimas las neuronas y muchísimas sus conexiones, que es la potenciación a largo plazo. Cuando una neurona recibe un estímulo, transmite a otra y su unión entre ellas se refuerza. La habituación, cuando recibe un estímulo exagerado, esa neurona deja de responder. Y la más importante de todas, una neurona que recibe estímulos va a conectar a esa neurona y su asombro envía por allí que será conectado con lo que le transmiten las otras neuronas que quieren conectar con él. Asociatividad es la palabra. Si empleáis la palabra y el concepto de asociatividad, veréis que los ordenadores, pobrecitos ordenadores, están ahora hablando de las memorias asociativas. Por ejemplo, cuando entras en Google, te presentan unas cuantas cosas nada más que escribes media palabra, ya le has sugerido al programa unas cuantas posibles cosas que quisieras buscar. Eso es memoria asociativa. Se emplea mucho en los cachés de los ordenadores, pero no tiene nada que ver con la biológica. La biológica la supera los ordenadores por todas partes. Vamos a ver, un ordenador jamás diseñará un cerebro. Un cerebro diseña un ordenador. Por eso está dicho todo. De modo que cualquier cosa, por ejemplo, tú decías, ¿dónde está el amor? ¿Dónde están los sentimientos? Pues yo te digo que, por ejemplo, distimia, alexitimia y otras enfermedades por el estilo, otros fallos neuronales, los puedes encontrar en personas que tengan mal la amígdala, el núcleo accumbens, el septum y los núcleos paraventrales del hipotálamo. Como toques cosas de por ahí, vas a ver qué poco siente esa persona o qué sentimientos más raros tiene y todo lo que quieras, porque los manuales de medicina, de patología, son tochazos así, y varios volúmenes. Tienes todo lo que quieras. Es decir, cualquier cosa que tú te imagines, como él muy bien ha dicho, cuando piensas que estás fuera del cuerpo, claro que sí, si perturban la actividad del cerebro, puedes engañarte. De hecho, hay personas como Rubia, que tiene un libro buenísimo, el cerebro nos engaña. No es que funcione mal, es que intenta predecir, porque está hecho para sobrevivir. Y precisamente eso es lo bonito del cerebro, que gracias a su altísima capacidad de asociación, que es desde el momento que naces hasta que tienes 24 o 26 años que dejan de crecer, y esas neuronas están ya conectadas, y jamás se dividen para no destruir las conexiones. Eso sí, las personas que tienen, por ejemplo, demencia senil, empiezan a perder neuronas, empiezan a perder facultades, pero así, un anciano es la mejor prueba de cómo un cerebro robusto. Por una neurona que falla no pasa nada. Hay miles a lo mejor haciendo eso. O hay millones haciendo esa actividad. La actividad psíquica surge precisamente de un montonazo de neuronas. Y desde luego hay un nivel. El físico, el químico, el biológico, el histológico. Las células se agrupan en un tejido. Y a partir de ahí, de esa estructura biológica tal, surge todo lo demás. Empezando por los sentimientos, todo el sistema límbico, todos los instintos
y después lo último es el córtex y la conciencia. Pero todo el trabajo que tiene por debajo es enorme. De hecho, el desarrollo, si lo viesen en biología del cerebro, es así, hacia arriba y dar la vuelta para abajo. Todo lo que sube luego baja. Todo lo que está asociado por sensaciones se procesa con otros cánones que hay en el cerebro y de nuevo vuelve a bajar en plan motor, en plan de sentimientos. En fin, no quiero seguir, pero sí hay una cosa que quería preguntarte. El experimento de Libet, hay muchos profesionales que lo interpretan mal. Dice, antes de que la persona se dé cuenta, ya hay una señal. Claro, ¿cómo no la va a ver? Es la mejor prueba de que antes de la conciencia de que actúe el neocórtex, está actuando todo lo que está debajo. Y lo que se genera es precisamente una señal previa. Por ejemplo, si se va a hacer un movimiento, el área de movimiento la conocemos, el mapa del movimiento, bien motor o bien sensor lo conocemos, pero también está el área premotora, que precisamente ensaya el movimiento antes de hacerlo. De eso no se entera la persona. Cuando la, dices que 10 minutos antes... Segundos, se sale, sí. 10 segundos antes sí. Se sale y tal, lógico, date cuenta que el cerebro no está muerto, de modo que si le dicen, siéntate aquí, vas a hacer esta actividad, esta persona ya está preprogramada, por decirlo así, pero voluntariamente de que va a hacer algo. De modo que eso ya está ahí. Y está generándole un sentimiento, por ejemplo, de cooperación, de asentimiento, de colaboración. Esos son sentimientos. Luego, cuando ejecuta la acción, por supuesto que hay un montonazo de señales antes de que él haga lo que quiere hacer y le llegue a su vez vía nuevas sensaciones que sí que lo ha hecho. ¿Es así la interpretación o tendrías alguna objeción a eso? No, sí, totalmente de acuerdo. Es más, mencionaba Libet y mencionaba Hayes, que fue el que descubrió a los 10 segundos, es decir, que no es un señor, son varios, y efectivamente, sí, la interpretación es que antes de la consciencia ya hay una actividad neuronal previa y que todo indica que es la que efectivamente genera esa conciencia, claro. Sí, o sea... La... Deja de ser una emergencia también. Sí, pero sí. Pero es un producto, es un megaproducto humano. Sí, por supuesto, importantísimo, claro. Hay tres palabras pedidas. Venga. Gracias, Enrique. ¿Cómo estás disfrutando? Venga. Yo siempre escucho a Enrique con gran atención porque aprendo cosas cada vez que te escucho, ¿no? Pero eso no afecta para nada el núcleo de lo que yo he dicho. Porque tienes muy bien el cerebro y las partes que yo mencionaba. No tendrías distimia, no tendrías sentimientos. El conferenciante seguramente conocerá lo que David Chalmers, australiano, ¿verdad? Dijo, enunció lo que desde entonces se conoce como the hard problem, el problema duro de la ciencia, ¿no? Que consiste en lo siguiente. Que casi no me lleva. The hard problem, el problema duro. Que consiste en lo siguiente, como sabéis, seguramente el conferenciante tú y seguramente muchos de la audiencia. ¿Cómo es posible que algo que es estrictamente objetivo, que está expuesto a la observación y a la medición instrumental, que es toda la actividad neuronal, cómo es posible que de ahí se derive algo que es estrictamente privado, como es la sensación? Capacidad de asociación. A mí no me vale eso, no me vale eso. No es tiempo ahora y el momento para elaborarlo, ¿no? A mí no me parece. Entonces, el gran problema de las neurociencias y de la ciencia en general, porque todos los científicos mínimamente creativos saben que el problema científico número uno actualmente es el problema de la conciencia. Para mí no. Para mí, bueno. Saber si la conciencia es el producto del cerebro o no. Porque si es que sí o si es que no, la visión del universo cambia radicalmente. Sí. Estaríamos en dos modelos de realidad estrictamente incompatibles entre sí. Entonces, toda esa exposición de condición y de conocimientos muy bien organizados que tú tienes, y que el conferenciante seguramente también, y muchos también lo tendrán, a mí no me dice nada, me enseña. Yo lo agradezco, pero no me dice nada en relación al problema que el hard problem, cómo se explica la conciencia, que es algo que genera la estricta privacidad de la vivencia íntima a través de algo que
no tiene nada de privacidad, que está todo expuesto. Pues para la neurociencia hoy no es ningún problema explicar eso. Explicarlo con todo detalle sería el problema. Pero dar ya los visos de por dónde va perfectamente y muy claro. Gracias, Enrique. Luego remata. Manuela. Bueno, pues yo, enlazando con lo que comentaba tu compañero. Sí, enlazando con lo que comentaba el compañero, y aquí un poco así y tal, hay fenómenos, no cabe duda, curiosos, que la ciencia, digamos, la ciencia ortodoxa, pues claro, mismamente de la Nubia, yo estuve en una conferencia muy interesante, donde había varios expertos, en la Carlos III, fue hace 3 años, sobre el tema de qué es la muerte. Y entonces estuvo interesante, estuvo físico, estuvo de la Rubia, estuvo otro psiquiatra que yo conozco, no recordará el nombre, pues digamos que pusieron a un lado los ortodoxos y digamos a otro lado los científicos ortodoxos a la hora de explicar algunos fenómenos que, pues claro, lo que comentas es perfecto y lo que dice Enrique explica todo lo que es producto neurológico, pero hay aspectos que ya escapan a lo neurológico, que no está interviniendo lo neurológico y cómo se está. Y hay un dato que comentaba aquí el compañero, en el tema este de la conciencia. De hecho, hay libros, ahora comento un poquito lo de la Rubia, que el hombre no negaba el hecho, es un fenómeno que ha ocurrido, y él muy honestamente decía, caso paradigmático, no se metía en harinas. Hay otro sector de la ciencia que, minoritario, pero como soy de batalla creciente, unido también a la física y a cuestiones de todo esto, que están diciendo, bueno, pues hay, claro, como hay cosas que no se pueden probar ni contrastar, entran en otro terreno, hipótesis, pero por otro tipo de vía, ¿no? Y de hecho, en el campo de la medicina es donde están saliendo gente que está investigando estos casos concretos, pero que ya a nivel mundial engloban el 20% de la población. Estamos hablando de las experiencias cercanas a la muerte, ECM, ¿no? Hay varios libros en este sentido. Yo leí uno de la Rubia, muy que me gustó mucho, El cerebro espiritual, aunque él tiene un enfoque material del tema, ¿no? Un enfoque organicista. Y bien, dice, bueno, cómo es el tema de la amígdala, ¿no? o algo así, está un poco lo que son las sensaciones místicas o de totalidad, con la fusión con el todo, que se pueden producir pues, desde la droga hasta experiencias de meditación profundas o cuestiones de este tipo, ¿no? Pero dice, bueno, lo produce el cerebro, perfecto. Pero es que hay cosas que posiblemente las produce el cerebro una gran mayoría y otras cosas las puede captar. O sea que no lo produce, sino que, bueno, lo capta o sencillamente ni lo produce ni lo capta. Hay fenómenos como, por ejemplo, el que se habló en esta conferencia de cuento, estamos hablando de una sorda ciega en coma y anestesiada, o sea, con todos los ingredientes. Bueno, pues esta mujer, cuando ya implanta, hay algún caso más de estos, ¿eh? Yo creo recordar que comentaban eso de este caso, pero sé que hay algo más de mentira y tal. Esta señora es un hecho que está recogido en los anales médicos y tal, me parece que fue por el 79, no recuerdo si España, no recuerdo la fecha. Detalle, no me acuerdo bien, no pasa 3 años. Lo cierto es que esta señora se despertó y a su manera de escribir Morse o lo que sea, un sistema estatal, dijo que a una enfermera le dijera dónde, que lo que estaba buscando estaba en tal sitio. Los dientes, quizás. No. La dentadura postiza, hay uno de dentadura postiza. Bueno, no sé. Lo que fue dientes. Sí. Estaba en casa. Entonces, claro, llamó tantísimo la atención que ya empezaron a hablar con él y todo esto, y parece ser que vio todo. O sea, vio la operación, vio todo, la conversación, un fenómeno. O sea, un caso, es decir, de tal manera que pareciera que la conciencia no necesitase el cerebro para captar, bueno, de hecho ni los sentidos, o sea que eso es un fenómeno curioso. Hay un médico, Pim Van Lommel, Conciencia más allá de la vida, donde el hombre hace una investigación durante 10 años por diferentes civilizaciones, ya te digo que es que es del ámbito médico donde está surgiendo esto, porque están dando fenómenos, si son ciertos,
muy curioso, que ya no se puede decir que los produzca el cerebro. Es decir, que si uno está en coma y está más muerto que vivo, o sea, que está con el encefalograma plano y tal, y de repente está captando cosas, cuando ese cerebro está a cero y está captando cosas, o cosas, y además cosas muy curiosas, porque yo no sé, que se conecta con no sé quién que está en otro sitio, pero, bueno, fenómenos muy curiosos. Bueno, pues aquí, en San Francisco de Asís, en este hospital, tenemos también una doctora que está en cuidados intensivos y tal, donde también tiene ya recogido, ha escrito ya varios libros donde recoge cosas que no se pueden explicar desde el punto de vista neurológico. Este hombre, Tim Van Loeve, va un poquito más lejos. O sea, cosas que están ocurriendo cuando tu cerebro está totalmente en coma. O sea, capta cosas que estás en coma, directamente de muerto, ¿no? Entonces, ya termino. No sé si quieres. Bueno, se me ha olvidado la duda. Sí. Se me ha olvidado. Iba a comentar algo. Ah, este señor, Tim Van Loeve, que está dedicándose mucho a la física, comenta que a lo mejor podemos, que estamos en modo partícula, igual que ocurre en la física, y pasemos a modo onda. O sea, que si en el cuerpo, como que pasemos a modo onda, que es otra manera de diversificarse al otro energético, no sé. Es un poco lanzo este tipo de cosas que bueno, que no se explica desde un punto de vista neurológico. Vale. ¿Quieres que continuemos con la bueno, y luego ya? Vale, espero que no se me olvide todo, son cosas interesantes. Me gustaría decir algo. Un segundo. Soy médico psiquiatra. Un segundo, gracias. Gracias. Ahora. Ahora. En un segundo. En un segundo. Yo quería decir que después de estar con todos vosotros, yo no soy experta en nada de lo que tiene que ver con la ciencia. Y yo creo que realmente, según lo que ha dicho el conferenciante antes, realmente es así. Esa frase que ha dicho mi compañero de que los seres humanos podemos hacer ordenadores, pero los ordenadores no pueden hacer robots, o sea, no pueden hacer seres humanos, estoy de acuerdo. Porque si realmente somos los seres humanos, es una evolución, está claro que el cerebro ha evolucionado hasta lo que es ahora. ¿Quién dice que una máquina, como es un ordenador, que el ser humano está intentando hacer un ordenador que sea tan igual a nosotros, no puede el ordenador evolucionar en un momento dado y llegar a pensar igual que nosotros? O sea que el origen del ser humano, si realmente es neuronal, por llamarlo de alguna manera, va a acabar siendo neuronal en vez de en un cerebro dentro de un cuerpo humano, en una máquina. Yo creo que es todo más sencillo, no hay que ponerse a discutir ni nada, porque en esta charla puede haber dos visiones, la fisiológica y la científica. Las emociones para mí son lo que hacen mover a ese cerebro, si no, estaría muerto. ¿Podemos pasar a un plano onda? Pues bien, ¿por qué no? Pero que al final los ordenadores van a acabar siendo los próximos seres humanos. Eso está clarísimo. Venga, gracias. Bueno, yo iba a ser muy simple. En mi familia he vivido este caso, esta experiencia. Mi hermana directamente estuvo en estado de coma profundo, en el parto tuvo una parada cardíaca, y nos quedamos helados porque retiramos el niño, estamos toda la familia, y ella relató después de la luz, de toda su fenomenología, de que se quedaba helada, de toda la angustia de la muerte, la luz, la felicidad inmensa después, había estado flotando sobre su cuerpo en un ángulo de habitación y había visto todo lo que estábamos haciendo y todo lo que se estaba diciendo fuera, y lo que hablaban los médicos sobre que había que retirar la niña porque se moría y todo demás. O sea, ¿cómo pudo ella, si estaba totalmente inconsciente, estaba en coma profundo, que se tiró pues un tanto tiempo, que casi tiene un problema cerebral por eso, cómo pudo relatar todo lo que sentíamos, todo lo que estábamos llorando, todo lo que estábamos hablando? Eso lo viví, yo me dejó profundamente impresionada. Gracias.
El señor psiquiatra. Sí, quería decir unas notas sobre ambos, yo diría, ambos paradigmas. Escenarios. Uno es el de la muerte, otro es el del cerebro. Sobre el de la muerte, hay un proyecto que ya se han dado resultados, proyecto EWEA, escrito como darse cuenta en inglés, A-W-A-R-E, que recoge miles de casos de experiencias próximas a la muerte. Lo dirige el doctor Parnia, ahora está en Nueva York, y ahí se da todo género de detalles porque hay infinidad de hospitales, no, por el tiempo no voy a citar aquí, desde Estados Unidos hasta Israel. Eso en cuanto a experiencias próximas a la muerte, donde se habla, por ejemplo, de muerte aparente, electroencefalograma plano, etcétera, etcétera, que se han cambiado mucho los conceptos de muerte clínica. Y ahora el del cerebro. En el cerebro yo llevo pues 40 o 50 años trabajando sobre el tema. He trabajado en histología, he trabajado en neurología y en psiquiatría. Voy a decir en pocas palabras cuál es la situación actual de hoy. Primero, hay un proyecto gigante, The Human Brain Project, 1.200 millones de euros como primera aproximación para tratar de imitar el cerebro. Si se trata de imitar algo, quiere decir que se debe conocer la cosa, porque si no se conoce la cosa, es un disparate tratar de imitarlo. Bueno, pues ¿cómo está este proyecto? Surgió con una fuerza tremenda. Pero entonces dijeron, bueno, conocemos muy bien entre comillas, cuáles son las redes neuronales del cerebro, 100.000 millones de neuronas, otras tantas de neuroglias, pero, y además tenemos la ayuda del proyecto Genoma que se había terminado antes. El proyecto Genoma se conoce la secuencia de los genes, pero no se conocen todas las interferencias entre ellos, con lo cual el problema que queda por resolver es tremendo. Pero después del proyecto Genoma está el proyecto Proteoma, que son cómo se organizan las proteínas dentro de las células, las neuronas son células, claro, y todo eso está en marcha para ver cómo se arregla la cosa. Y luego, por si faltaba poco, está el proyecto Conectoma, que es cómo unas células, cómo unas neuronas se relacionan con otras. Pero aparte de eso, en muchos sitios, pero especialmente en Tucson, Arizona, hay seminarios internacionales prácticamente todos los años para discutir el tema de la consciencia, porque como ha dicho uno de los presentes aquí, es que la cosa cambia radicalmente si resulta que el cerebro, o sea, la actividad neuronal, como mucha gente sostiene, es equivalente o es el que genera o del cual emerge, y se pueden poner todas las palabras habidas y por haber para justificar la existencia de la mente. Y otra cosa es que eso se sepa, que no se sabe, que lo que hay son dos bandos que son ideológicos, a ver si nos enteramos una vez, dos bandos ideológicos. Si se dice que toda la actividad mental, incluida la consciencia, que no se sabe lo que es, ni a nivel psiquiátrico, ni psicológico, ni biológico, ni nada, ni de inteligencia artificial, en lo cual he trabajado más de 20 años, pues resulta que dicen, no, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si se admite que hay algo diferente de lo que es la actividad neuronal, pero no se sabe lo que es, ni la actividad neuronal en profundidad, como acabo de decir, tampoco se sabe lo que es, entonces resulta que
el problema queda abierto en forma de misterio. Por ejemplo, Roger Penrose, que es el matemático que le ha sacado las castañas del fuego a Hawking, nada menos, el gran cosmólogo, ese que está en una sillita de ruedas, pues dice, nos tenemos que acostumbrar a que en la ciencia actual hay grandes misterios que no tenemos ni idea. Y este es uno. ¿Qué es la mente? El que diga que sabe lo que es la mente es mentira. Lo que puede decir son opiniones sobre la mente. ¿Qué es la consciencia? Yo lo sé, mentira. Usted lo que puede decir son opiniones sobre la consciencia. E incluso hoy día, aunque parezca extraño, pero relacionado con el problema de la consciencia, se habla del problema de la realidad. La realidad a nivel cuántico, yo he sido encargado de cátedra de física teórica, de física cuántica, sé de lo que hablo, de la física cuántica. Y resulta que cuando se empiezan a hablar de todo el detalle de la actividad cuántica de la neurona, ¿pero de qué? ¿Pero de qué es? ¿Quiénes están hablando y de qué están hablando? Únicamente en grandes simposios donde hay especialistas de muchas cosas se puede hablar de estos temas, pero sin hacer afirmaciones categóricas. Lo que ha dicho usted es así. Si se parte de una perspectiva, por ejemplo, si en el proyecto EWEAR dice uno, yo veía allí a Jesucristo, veía a los apóstoles, a mis padres, y tal, bueno, pues si fuera verdad, pues fíjese qué camino. Y si no fuera verdad, pues otro camino. Como dice uno, de aquí al hoyo, de aquí al hoyo o no de aquí al hoyo. Es que hay ideologías, repito, religiosas, absolutamente religiosas y políticas. Y entonces, eso es lo que quería decir, que es un problema que por eso me ha interesado lo que ha dicho y tal. Digo, pero que es un proyecto que en lugar de estar usted ahí, tenía que haber 1.500 detrás. Bueno, no hay 1.500, pero sí tenemos a Enrique. Venga, Enrique. Bueno. Lo primero, no hay dos bandos. Hay un bando, eso sí, ideológico, que utiliza la ciencia para mantener unas creencias a toda costa, porque no le gusta la muerte, a mí tampoco. Pero la ciencia y el científico de verdad no es ideológico, simplemente se enfrenta a la realidad tratando de descubrir eso que llamamos o suponemos que es realidad. La realidad se descubre, no se inventa. No vamos con la idea puesta y luego a ver qué. El experimento nos revela algo de la realidad y es así de tajante. Eso de que la mente no se puede explicar, os voy a dar una explicación bien sencilla para que podáis coger por lo menos un atis. He hablado antes de asociación, de asociatividad. Una neurona es capaz de asociar. ¿Sabéis cuántas dendritas tiene una neurona? Una neurona del cerebro, por ejemplo, una neurona cesto, tiene 100.000 dendritas. Imaginaros con esas dendritas que cada una está ramificada la cantidad de entradas que puede recibir de otras. Y solo tiene una zona. De modo que asocia por lo menos 100.000 cosas que le mandan las dendritas para decidir si manda o no un pulso. Ahora imaginaros que en el cerebro no hay 100 gigas de neuronas, sino que hay entre 10 y 15 neuronas. Las otras son neuronas que sirven de soporte a las demás. Pero con esas 10 gigas, o sea, 10.000 millones de neuronas, vamos a ponerlo así, para simplificar los números, resulta que la capacidad de conexión es un peta. Un peta son 1.000 billones. O sea, 1.000 millones de millones de conexión. Para que veáis la capacidad enorme que tiene el cerebro de asociar cosas con cosas. Pero es que un cerebro no es un ordenador. Un cerebro no es un ordenador. Un ordenador no le puede decir a un transistor, conecta hacia el otro, lo tienen que conectar en el transistor. Pero las neuronas se conectan a sí mismas desde el principio de los tiempos, hace 630 millones de años.
Gracias. Es decir, tienen la capacidad de conectarse unas con otras. Esa es la maravilla vieja. El sentido de la vida no es ir al hoyo. El sentido de la vida es precisamente mantenerla. La vida surge de la replicación. Desde hace 3,9 gigaaños hasta hoy seguimos lo mismo. Y el ADN es la maravilla de las maravillas que es capaz de construir todo el ser humano. Ahora podemos editarlo. Ahora sí que podemos decidir, y ese es el problema para mí, ¿cómo queremos ser en el mundo? El ADN se edita hoy. Va a haber un premio Nobel para este año. Pero es que son 12 personas que lo merecen y solo se le puede dar a 3. No quiero enrollarme más. Gracias, Enrique. Gracias. Venga. Gracias. Bueno, a ver, en principio habíamos empezado ahora fuerte. Que había un poquito más de debate porque se había quedado la historia un poquito demasiado cientificista. Pero es que lo que ha ido evolucionando, el discurso es que se ha complicado más todavía. Yo siempre apuntando lo mismo, es decir, que de momento es golear. O sea, de momento voy a dar también un pequeño dato que, bueno, creo que también es algo que podemos ver todos en el panorama y bueno, nos afecta evidentemente a todos, ¿no? El tema del peso cerebro-química sobre el comportamiento humano yo lo pongo en cuestión. Ahora mismo es cierto que es lo que tenemos en la sociedad. Solo hay que ver los datos todos los años, cómo afecta el Producto Interior Bruto, el costo de la sanidad, increciendo con todo tipo de productos químicos. El peso que tiene en estos momentos, toda esa versión. Y también en toda la sala, las cosas no siempre, y es una palabra que se ha repetido en cada uno de los ponentes, de las ponencias, es así. Yo lo pongo en cuestión en algunos momentos. A ver, yo pienso que el comportamiento humano se puede hacer modificar el cerebro. Eso ir al médico, con un almendro, para que dé solución de mis problemas, evidentemente, parcialmente lo hace. Pero las consecuencias son terribles. Sobre todo para el costo que nos cuesta a todos. Eso es mi palabra. Es decir, descarte de momento ha ganado. 99 y yo tuve por lo menos un pequeño paréntesis. Que no pese tanto Descartes aquí, que no sea tanto científico, que hay una parte de la autoridad, que es la ciencia que nos hace progresar. Pero evidentemente hay un aspecto que no es bueno, que es el reduccionismo. Eso lo pongo aquí. Gracias, Javier. Bueno, han surgido 40.000 cosas, habría como para hacer 2 horas de debate y no lo vamos a hacer. Por supuesto estoy de acuerdo contigo y lo he dicho antes, a veces queremos dar química y a veces yo tengo una médica, que cuando estoy con gripe no me dice tómate este antibiótico, sino leche, miel, pizca bicarbonato, porque es rusa y habla así, ¿no? O para determinadas patologías o para determinadas cosas, mejor que tomarte una determinada pastilla es que a lo mejor hagas meditación. Y eso no es que sea científico o no. La ciencia explica, la razón explica, la emoción siente y no pasa nada, pero no tenemos que identificar la ciencia con la química. Con la psiquiatría te doy una pastilla, a veces es muy buena, muy necesario, sabemos cómo funciona, pero también sabemos cómo funciona, yo qué sé, la meditación. Si pones la persona más feliz del mundo en Google, te saldrá un señor que es monje budista, que ha hecho mucha meditación y hay una serie de experimentos sobre cómo reacciona su cerebro ante determinadas cosas, ¿no? Y no sé si es la persona más feliz del mundo, pero sí que tiene un equilibrio y ese equilibrio no lo ha logrado con química, lo ha logrado con meditación, pero que la meditación también son unos efectos biológicos. Sí, sí, es comportamiento humano, por supuesto, pero que existe ese correlato neuronal y no le podemos negar. El proyecto Eware que mencionabas, el proyecto hizo un diseño muy claro, un diseño experimental, con un cierto sesgo, pero bueno, vamos a suponerlo bien. Pongo unas fotos en unos estantes y esa es la forma en que yo creo que puedo probarlo. Ellos mismos, Sam Parnia. ¿Cuántos? Son miles de casos. Sí, sí, pero ¿cuántos casos en un proyecto experimental bien diseñado se encontraron? Cero. Cero.
Cero. Hospitales. Sí, 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 sí. Sí, en todos esos hospitales se puso en estantes este proyecto, repito, puso en estantes unas fotos y no encontró un solo caso. Penrose, perdona, un segundo. Penrose, creo que hemos hablado de cuál es el fallo en su matemática y Homerov hemos visto que efectivamente no parece que pueda alterar la actuación de la sinapsis neuronal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido el único intento serio, consistente, de no jugar a la contra, de no decir, a que tú no explicas esto, porque hay una, llamémosle ciencia, medicina o como queramos llamar, que no lo explica todo, pero que explica mucho. Y luego hay una serie de teorías que cuando las analizas no tienen ninguna base, ningún sustento, ninguna capacidad explicativa, ninguna. Tengo que protestar. ¿Cómo explica la mente? ¿Qué explicaciones da? Dame unas. Sí, que sí, que sí, que sí. Y con médicos muy famosos. Samparnia, he dicho durante la conferencia que es uno de los mejores médicos en reanimación o resucitación, como él le gusta llamar. Sí, sí. No ha encontrado un solo caso en que haya tenido un positivo en el diseño experimental que ellos mismos han hecho, para empezar. Y no tiene una explicación más que, bueno, existe un alma que sale del cuerpo, es decir, recurre a la explicación de no dar explicación. ¿Qué es el rayo? Pues cuando no sabíamos qué era el rayo decíamos, es Zeus que lo lanza sobre los perjuros, o es Thor con su martillo, o es Amaterasu con sus espejos. Eso no es dar explicación, eso es negarse a querer explicar algo. Sí, 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 estamos hablando de experiencias próximas a la muerte. Donde hay que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, efectivamente. Y es un proyecto. Bien, y es un proyecto, por favor, ampliamente estudiado, desarrollado. ¿Y a qué juegan? Únicamente a que tú no explicas esto. Y es lo único. Si tú lees las obras de los artículos de Parnia, hay un libro incluso traducido al castellano, que ahora no recuerdo cómo se llama, no recuerdo su nombre, pero incluso está traducido al castellano, empiezas a ver y hace una colección de casos, que como mencionáis, son casos extraños, raros, y efectivamente, miles de casos. Y hay alguno que a mí no se me hubiera ocurrido. Hay que hacer un filtrado, sí. Pero donde tengas garantía que haces el filtrado. Claro. A mí lo que no me parece es que me digan en un laboratorio, voy a hablar, en Estados Unidos está mucho tiempo. Bien. Han dicho. Bueno, perdona, que me toca a mí hablar. Que ahora me toca a mí hablar. Estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. Vamos a dejar hablar a Ángel. Uf, bien. A ver, y sobre el tema de la conciencia, hay sí, el problema duro, pero el problema duro que lo planteamos con la conciencia, pero no planteamos el problema duro que también existe de estómago-digestión. ¿Por qué no planteamos el problema estómago-digestión? Que se lo han planteado, ¿no? Ese también es un problema duro. Y sin embargo, hoy, ¿no? Nos planteamos el problema de la conciencia. No lo sabemos todo. Hay muchísimas cosas que no sabemos. Claro que sí, de física, de biología, de la mente, efectivamente. Cada vez más y cada vez reproducimos más. Y es más, hay muchos científicos de la informática que hablan de que dentro de poco se va a producir el sorpaso, no del PSOE o de Podemos al PSOE, sino de las máquinas a las personas. Muchas cosas que hace algún tiempo no se usaban, y si los que sabéis que la inteligencia artificial hace tiempo no se abandonó, en un principio parecía que eso iba a ser fantástico, luego se ha abandonado, y luego, entre la potencia de cálculo y determinados métodos, que no vamos a hablar aquí de programación, que son más complejos, que analizan mucho más y dividen muchos más, se han conseguido cosas como, por ejemplo, reconocer caras. Antes un ordenador era imposible que reconociera caras. Ahora reconoce caras mejor que nosotros, ¿no? Por ejemplo, por eso. Y eso se ha conseguido con inteligencia artificial, con métodos de auto, que el programa auto aprenda. De cálculo, por eso se están desarrollando los ordenadores cuánticos. Y por eso, que todavía quedan muy lejos. De todas maneras, bueno, cerrando, de la conciencia, sí que sabemos y tenemos bastantes explicaciones de
por qué funciona la anestesia, qué efectos están generando la anestesia y por qué eso nos hace estar inconscientes, por qué nos despierta un despertador, o se ha visto que hay unas asociaciones de determinadas neuronas que vibran en sintonía y que eso tiene que ver con la conciencia, igual que otros determinados, una red neuronal por defecto que deja de vibrar y eso nos permite tener una conciencia. En síntesis, hay una teoría médica que explica, que predice, que es, tiene capacidad manipulativa, y luego hay una ideología que solo juega a la contra, decir, a que no explicas estos 100 casos, pero que no tiene ninguna capacidad explicativa y descriptiva y mucho menos manipulativa. Sí, sí.